Además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. No es, no es importante el concepto rectángulo si te ha amargado la vida. Yo creo que es importante que a través del rectángulo tú seas más listo y mejor persona. Hace tiempo yo entré en un aula y les dibujé a los niños muy pequeñitos un rectángulo y cuando dibujo el rectángulo me dicen los niños te faltan los ojos y la nariz y la boca I, y cantaron todos ah, el rectángulo tiene ojos el rectángulo tiene orejas el rectángulo tiene nariz el rectángulo feliz ah, y yo callado y... no nos la enseñó Aurora Aurora nos la enseñó Aurora yo callado yo no quise investigar con Aurora no no yo les escuchaba atentamente pero mira, yo tenía dos opciones. Opción A, decirles claramente que Aurora estaba equivocada, que el rectángulo no, tiene ojos. Escucha, no. Y menos orejas. Es la opción A. Y además también les iba a decir que el rectángulo es una palabra que identifica una forma, que la forma es una propiedad de los objetos, que se constituyen los objetos, pero no son los objetos. Qué maravilla, pero yo tengo la opción B. La opción B. Y la opción B es: ¿El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo feliz. Y yo les dije: pero eso es una maravilla. Y entonces me dijeron ¿te gusta? Digo, claro. Digo, a ver si me la aprendo, ¿me ayudáis? Y yo me aprendí la canción del rectángulo, que tenía ojos, que te llevaba orejas, que era feliz y la cantamos todos, perfecto. Al día siguiente, yo ah, entré en el mismo aula y les dije, oye, ¿os acordáis de la canción de sí? Digo, oye, yo me sé otra. Dice, sí. ¿tú te sabes otra? Digo, sí. Digo, oye, ¿tú quieres aprenderte mi canción? Todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué dijeron todos que sí? Porque yo me quise aprender la suya. Por eso ellos querían aprenderse la mía. Porque, en definitiva, la metodología del respeto debería estar presente en cualquier metodología flexible, eficaz, activa, innovadora que pudiera intervenir en la educación. Yo creo que hay dos objetivos básicos de la educación, además de otros muchos, ¿no? Y sumamente respetables. Uno es hacernos más listos. Y dos, mejores personas. Esto no quita que, evidentemente, tengamos que tener en cuenta que la finalidad entonces tiene que ser el saber. Cuando se habla de saber, también hablo de un saber convivir, de un saber estar, de un saber sentir. Son los sentimientos que generamos en los niños los que deciden la actividad que le enamora. Lo cual quiere decir que si la educación tiene una misión es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismos a el lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona.